Un saludo a todos. Bueno, hoy le agradezco la invitación a este evento y bueno, hoy les voy a hablar sobre cómo tú también puedes contribuir a proyectos de open source. Es una charla que va dirigida a todo público y invitarlos a ustedes a participar en proyectos de código abierto sin importar su ideología que tengan o trabajo o experiencia en áreas laborales o fuera de ellas. Para quien me conoce, bueno, ya es una excelente introducción. Soy Miguel Useche y bueno, vamos a comenzar a sobre el tema de la charla. Les recuerdo preguntar primero, ¿qué pensamos cuando hablamos de código abierto? Cuando hablamos de código abierto, siempre pensamos en, por ejemplo, de que el código puede estar disponible para ser estudiado o modificado. Y todo gira en torno a ese código fuente. También pensamos que generalmente está hospedado en algún servicio de almacenamiento de código como GitHub, GitLab, entre otras cosas. Está hecho por programadores que trabajan en todas partes del mundo de forma descentralizada. ¿Qué significa descentralizada? Que a veces de pronto alguien está trabajando a cierta hora, otra persona trabaja después y no está necesariamente al mismo tiempo, sino se trabaja por partes y se depende entre ellas muchas veces. Y generalmente en los proyectos de código abierto existe una comunidad o empresa que patrocina el proyecto, que está detrás, que es la que pone, por así decirlo, el dinero u organiza las actividades. Entonces, uno de los mitos que tenemos cuando vemos todo eso es que pensamos que todo gira en torno al código fuente. Aunque en cierta forma es cierta, realmente los proyectos de código abierto no son compuestos por puros programadores. A veces nos creamos ese mito de que los proyectos de código abierto son solamente cosas de programadores y que otra persona que no sepa programar o que no le guste, no puede colaborar en ellos. Pero es falso, porque en realidad los proyectos de código abierto son mantenidos por comunidades, la mayoría de ellos. Inclusive los proyectos comerciales suelen tener una comunidad interna, así sea que todos pertenezcan a una empresa, pero es una comunidad. Y está compuesta por personas de distintas partes, de distintas profesiones y razas, ideologías de todo el mundo. Y generalmente las que las une es ese interés en común, que puede ser el proyecto o el software lo que cumple, lo que hace. Entonces, le llama la atención ese proyecto en particular y por eso deciden colaborar. Generalmente esos proyectos tienen, todos los proyectos tienen una página web y en esa página web pueden conseguir una sección que les permite decir cómo comunicarse entre sí y ahora vamos a conocerse. Y también tienen accesos y documentación para poder participar en proyectos, para invitar a que nuevos miembros vengan a participar y colaborar. Por ejemplo, pues, conocemos a la comunidad de Mozilla, la comunidad de WordPress, la comunidad de Drupal, de Rust. Todas ellas tienen esto que acabamos de decir. Tienen un grupo de personas, un sitio web y con documentación y enlaces para poder participar en el proyecto. Ahora usted se preguntará, bueno, ¿cómo puedo empezar a contribuir? Bueno, el primer paso es saber cómo puedes ayudar, porque a veces, muchas veces tenemos las ganas, pero no sabemos cómo empezar a contribuir. Entonces, una de las primeras formas en las que solemos colaborar, y a veces lo vemos como algo no importante, pero en realidad es muy importante, es colaborar como usuario. Por ejemplo, cuando nosotros usamos las aplicaciones, estamos dándole vida al proyecto, porque de nada sirve que exista un proyecto que sea con un software poderoso o que funcione muy bien y que nadie lo esté usando. Eso sería un proyecto muerto y pues no tiene sentido. Entonces, los usuarios son los que hacen gran parte del proyecto. Y ya, o sea, ya con usar el programa, estás siendo partícipe de la comunidad, pues, o del proyecto. Pero también puedes ayudar, por ejemplo, solicitando nuevas funcionalidades. A veces los programadores no saben cómo mejorarlo, qué cosas pueden agregar, y tú como usuario probablemente lo conoces más o lo utilices más, y puedas entonces solicitar nuevas funcionalidades. Puedes reportar los errores, eso es muy importante. A veces encuentran errores, los programadores ni idea que existen, y tú como usuario puedes ayudar a reportarlos. También reportar problemas de traducción, textos o cadenas de texto que veas que están como van. Y puede ser recomendar el software a otros. Esa es una de las formas más importantes de colaborar como usuario, que es recomendar los proyectos, el software. De esa manera, el proyecto puede seguir creciendo y más personas se enteren que eso existe. Y bueno, los requisitos para eso es simplemente cómo saber cómo funciona la aplicación. Si no sabes cómo funciona la aplicación en la que quieres colaborar, puedes colaborar como un usuario. La otra, que es la que generalmente conocemos y la que pensamos que es la única que existe, y es como programando.
Realmente de esta forma se colabora aportando código al software, desarrollando nuevas funcionalidades, corrigiendo reportes de fallas y bugs, realizando mejoras generales, entre otras cosas. Realmente el problema es que obviamente para participar de esta manera necesitamos conocimientos de desarrollo de software, necesitamos saber cómo programar, cómo funcionan las cosas y a veces inclusive tiempo. A veces probablemente sabemos este tipo de cosas, pero no tenemos tiempo suficiente como para dedicarnos a colaborar con código. Sin embargo, esta es la forma en la que solemos pensar y como les dije, ya la conocemos. Entonces vamos a pasar a las formas que probablemente no conozcan. Una es control de calidad. Es algo muy importante porque si un software no tiene control de calidad, funciona mal, tiene errores, la gente no lo va a usar, no le gusta y pues todo se va para el piso. Entonces, para probar control de calidad, a veces simplemente probar el programa y tener un poco de malicia y ver cómo las funcionalidades si son acorde a lo que necesitas. Por ejemplo, si ves un formulario y pide correo y tú colocas puros números y funciona o pasa o causa un error, entonces ahí puedes reportar ese tipo de cosas, porque son cosas que no deberían pasar. Entonces, puedes ayudar a ese tipo de cosas. Puedes confirmar los reportes de los usuarios, de pronto puedes entrar a la página, ver qué errores tiene otra gente y tú replicar esos errores para ver si funciona o no. A ver, perdón, si funciona, para ver si ocurre también ese error y confirmar que esa persona lo que está diciendo es verdad. Los requisitos es ser una persona detallada. Si una persona que es muy detallista, usando software, o a veces lo usa de maneras no tradicionales, y conozco gente que de pronto suele descubrir muchos errores porque tiene una facilidad para colocar datos que son correctos, de una forma lo que no lo hace la persona promedio. Entonces, que si eres ese tipo de persona, puedes ayudar a colaborar con los proyectos con el control de calidad. Otra manera es a través de diseño gráfico, que es otra de las formas más comunes. Si te gusta el conocimiento de diseño gráfico, teoría de colores, cómo hacerlo, sabes crear arte, puedes ayudar muchísimo a los proyectos de código abierto. Porque todos los proyectos de código abierto van a necesitar una imagen corporativa. La imagen corporativa me refiero a, por ejemplo, colores, tipografía, logos, ese tipo de cosas que todo proyecto requiere y los diseñadores muchas veces se les hace fácil. Entonces, si tienes tiempo y deseas colaborar, tienes talento para el arte, pues puedes ayudar en ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, puedo diseñar, como mencioné, logos, arte, por ejemplo, diseñar en un sitio web, por ejemplo, si el sitio web es feo, puedo diseñarme una nueva versión de un sitio web. Inclusive crear arte para redes sociales. Por ejemplo, muchas veces cuando van más adelante lo voy a hablar sobre las redes sociales, pero si colaboran con redes sociales, necesito manejar imágenes y arte aquí compartir por las cuentas. Los requisitos simplemente si una persona como creativa o con experiencia en diseño y ese tipo de cosas, pues hacerlo. Otra forma de colaborar con un proyecto de open source es con traducciones. Si son personas que hablan otro idioma, entonces pueden ayudar a traducir básicamente muchas cosas que componen a un proyecto de open source. Por ejemplo, pueden traducir la documentación oficial, es decir, cómo se utiliza, los manuales, los tutoriales, este tipo de contenido se puede traducir. O si tienen, por ejemplo, blogs o noticias, también puede traducirse al idioma que ustedes deseen. La interfaz del programa, es decir, si el programa no está disponible en su lenguaje, pueden ayudar o coordinar de cómo traducirlo. Las comunicaciones, los listados de correo, entre otras cosas. Y los requisitos es simplemente tener este conocimiento de otro idioma, habilidades de redacción y escritura, y bueno, de lectura. Para las traducciones es importante, bueno, también, por ejemplo, en Latinoamérica, nosotros a veces no le prestamos atención a las traducciones porque muchas veces. Ya el software viene en español, porque hay muchos países que están en español y muchas veces alguien lo hace con nosotros. Pero a veces, por ejemplo, podemos traducirlo inclusive al español de nuestro país o algo más localizado, inclusive entonces llevar el software a un punto de personalización más, llevarlo hacia más gente. O, por ejemplo, si saben alguna lengua indígena, pueden entonces traducir esos proyectos de open source a lenguas indígenas, inclusive dar el software y llevarlo a personas que actualmente no lo tienen. Entonces, esta es una forma muy, muy altruista de poder trabajar con open source, si conoces otro idioma. Ahora, si son personas que les gusta la redacción, escribir artículos, escribir texto, hay muchísimas formas en las que puedes ayudar en los proyectos de open source. Por ejemplo, escribir artículos en el blog. Por ejemplo, cuando sale una nueva funcionalidad, una nueva versión, puedes escribir las características del mismo y crear un artículo en base a ello. De pronto puedes redactar tutoriales, escribir los correos, por ejemplo, si hay una lista de correos, puede ser la persona que se encarga de redactar de forma correcta los correos, los anuncios oficiales, ya los manuales de uso, entre otras cosas.
Y bueno, lo importante es que el requisito tenga capacidad de redactar de forma correcta. Lo digo porque hay veces donde hay personas que no, a veces no sabemos, o sí, para la información no lo sabemos, y no escribimos bien el idioma. Entonces, a veces es recomendable que haya otras personas que pendientes de este tipo de cosas, y cuando alguien quiera colaborar con redacción, valide los conocimientos, porque cuando ustedes, por ejemplo, alguien, imagínense que entra una persona que no tenga buenos conocimientos de redacción y redacte una noticia o un artículo que esté mal y esté en la página principal, probablemente cuando vengan los usuarios a ver esa página van a ver como que esto no está mal o tiene baja calidad y se puede ver reflejado en el proyecto. Entonces, siempre es recomendable que si sabes escribir o tienes tiempo, trata de hacerlo de una manera correcta. Ahora, para aquellas personas que les gusta enseñar, que les gusta la capacidad de docencia y que otras personas aprenden, pueden ayudar muchísimo en los proyectos de código abierto. Por ejemplo, pueden ir a eventos como charlas, meetups, congresos, y ahora sobre todo que son virtuales, y por ejemplo, promover el proyecto, explicar, dar una clase, una ponencia de lo que quiere el proyecto, cómo pueden inclusive colaborar, qué hace. Y así mucha mayor más gente puede conocer sobre el proyecto y acercarse al mismo. Pueden, por ejemplo, crear tutoriales y manuales, pero como tienen conocimiento de educación, si lo tienen, pueden hacerlo de una manera más académica, inclusive mucho mejor de lo que lo haría una persona normal. Pueden, por ejemplo, escribir artículos de cómo usar el programa, pero ya a nivel, como dije, más metodológico, donde la gente pueda aprender mucho mejor. Inclusive pueden ayudar en los foros, cuando tienen vocación de ayudar o enseñar, pero lo pueden entrar a los foros, ver los problemas, errores o las dudas que tenga la gente y simplemente explicarles cómo pueden utilizar el software. La siguiente es la de redes sociales. Por ejemplo, son personas que les gusta estar muchísimo en redes sociales, metidas allí, pueden colaborar mucho con los proyectos open source. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todos los proyectos necesitamos una especie de marketing o de dar publicidad sobre el proyecto para que la gente lo conozca y se entere que existe. Si no, un proyecto muerto por allá que nadie conoce y nadie lo usa porque nadie sabe que existe. Entonces, por ejemplo, si les gusta manejar redes sociales y desean colaborar, bueno, pueden crear, por ejemplo, posts de cada un anuncio, una característica, bueno, crean su respectiva publicación en cada una de las redes sociales. Mientras más redes sociales mejor, porque pueden llegar a más personas. Entonces, por ejemplo, pueden crear contenido, pueden planificar, bueno, vamos a hacer una campaña para que este mes las personas arreglen books. Entonces, pueden promover una campaña y coordinar que más personas lleguen. Y puedes evangelizar sobre el uso de la aplicación, entre otras cosas. Hay un sinfín de cosas que puedes hacer si te gustan las redes sociales. Otro detalle de las redes sociales es que me ha pasado por experiencia que es el primer punto donde llegan nuevos colaboradores. Porque muchas veces, sobre todo las personas jóvenes hoy en día, cuando ven un proyecto y desean colaborar en él, no van a la web o a los chats o los medios oficiales, sino que suelen ir a las redes sociales y preguntan por allí. Las personas que son encargadas de redes sociales van a ser las primeras personas que van a tener contacto con futuros miembros del proyecto o futuros colaboradores. Entonces, es importante que las personas que estén allí, pues tengan, digamos, sepan cómo canalizar eso y cómo enviar a esas personas a que empiecen a colaborar y trabajar en el proyecto. Y yo, de hecho, aunque soy programador, una de las cosas que más ayudo en las comunidades es la parte de redes sociales, porque me parece divertido y a veces me distrae precisamente de la programación que es mi día a día. Entonces, te los recomiendo si están interesados. Y si de pronto un proyecto no tiene redes sociales, puedes hablar con los creadores para promover el uso de ellas, inclusive crearlas, si no hay nadie con eso. Porque tal vez nadie lo haya hecho antes. Es una buena idea, entonces es la que puedes colaborar. La otra es a través del uso de soporte. Por ejemplo, si eres persona que le gusta resolver problemas o ayudar a otros, pues ayudar en soporte. Cuando digo soporte, es que a veces hay usuarios que tienen otros problemas. Si escriben en redes sociales, en foros, de alguna manera en un sitio público, y los errores que tienen. Entonces, tú como una manera de ayudar a ese proyecto, es simplemente ayudar a esas personas a resolver ese problema y de esa forma poder que les guste el proyecto y sigan usándolo. Entonces, si logran sobrepasar esos problemas, pueden utilizar el proyecto más tiempo, incluso les gusta, inclusive, ¿por qué no?, pasar hacia el otro lado y empezar a ayudar a otros, cada vez crecer más, más y más. Y el soporte realmente es como una especie de usuario, o sea, un usuario en el sentido de que si tú sabes usar el programa, es fácil ayudar a otros sabiendo cómo se hacen las cosas. Entonces, una buena manera de cómo introducirte a un proyecto.
Hay muchas formas más. O sea, pudiésemos hablar 2, 3, 4 horas de todas las formas en las que puedes ayudar a trabajar en un proyecto. Por ejemplo, conozco gente que es psicóloga, entonces, por ejemplo, psicólogo, y de pronto ayudan con habilidades para diseño, entonces de pronto ayudan a diseñar interfaces que de pronto sean agradables para las personas, o inclusive trabajar en medio de diversidad, cómo hacer que más personas participen del proyecto, que no haya problemas, hacer eventos. De hecho, por ejemplo, si te gusta organizar eventos o fiestas, bueno, puedes hacer eventos o coordinar eventos en los cuales participe el software o el proyecto que estás apoyando. Entonces, como les comenté, hay muchísimas formas. Lo importante es que conozcas qué es lo que te gustaría hacer y qué te gusta, y de esa manera podemos empezar a colaborar. Entonces, si ustedes ya conocen con qué es lo que quieren hacer o tienen una idea, entonces, cómo empezar, primero asegurarse que el proyecto esté vivo. Porque en ese sentido, si ustedes descubren un proyecto que te guste, que te fascine y nadie lo esté usando, nadie esté haciendo mantenimiento, que tengan, por ejemplo, 5, 6, 7 años sin que le hayan agregado una funcionalidad o un mantenimiento al código. Entonces, si ustedes se aseguran que el proyecto está vivo y que está activo, entonces pueden pasar al siguiente paso, que sería buscar en la página del proyecto cómo el proceso para contribuir. Yo creo que casi todos los proyectos tienen un enlace que dicen cómo contribuir. Y ahí te dice, bueno, contacte a tal persona o tenemos estas tareas. Entonces, siempre hay un artículo introductorio. Ese artículo es el que lo recomiendo leerlo primero y una vez pasar al siguiente paso de lo que dicen allí. Se los comento porque a veces hay colaboradores nuevos que no lo leen, entonces pasa, entonces es fastidioso para las personas que están dentro del proyecto cada día responder las mismas preguntas. Hey, quiero colaborar, ¿qué hago? Entonces llega un momento en el que se cansan, contestan mal, le ocurre problemas. Y para evitar ese tipo de cosas, es mucho mejor entrar una vez al documento, a la página, y leer muy bien qué es lo que tienen allí. Ahora, ¿qué pasa si no existe? Ahí sí pueden pasar a buscar a los programadores en los medios donde se reúnen, donde se comunican, y ahí sí empezar a preguntar, porque probablemente en algunos proyectos se les olvidó agregarlo o tal vez no lo necesitan, requieren ese contacto uno a uno. Entonces, ustedes deciden cómo hacerlo. Otra cosa es, una vez que empieza a colaborar, ver cómo las otras personas están colaborando. Entonces, a veces también podemos ver, por ejemplo, ahí estás colaborando un área y de pronto descubres otra. Por ejemplo, entré primero con redes sociales y de pronto vi que había una parte de redacción, otras opciones. Entonces, yo, mira, me gustó, vamos a empezar a hacer eso. Entonces, te recomiendo que cuando colabores, me preguntes qué haces, cómo lo haces. Y de esa manera puedes inclusive avanzar dentro de tu proyecto. O rotando, de pronto te aburriste de redes sociales, puedes rotar hacia otra área y empezar a colaborar de otra forma. Y bueno, simplemente una vez que cumples con todo eso, pues empieza a colaborar con el área anunciada y luego invitar a otros a hacer lo mismo. Desde que una vez que controles y ayudes y sepas cómo colaborar el proyecto, invites a otro colaborador a que se te une, hagan un nuevo paso y de esa manera pues ir creciendo cada vez más. Porque si cada colaborador trae más personas, el proyecto cada vez va a crecer más, va a poder tener más manos de obra para trabajar, inclusive hacer un mejor proyecto de lo que era antes. Ahora, se dirá, bueno, ¿por qué contribuir? ¿Por qué debería gastar tiempo y contribuir y dedicar mi tiempo libre a contribuir? Bueno, eso depende de cada quien. Entonces, yo creo que hay ciertas cosas que al contribuir ocurren con cada uno de nosotros. Uno es que ayudamos a mantener el proyecto vivo. Por ejemplo, hay veces donde hay proyectos que si subiste, pero tú vas a morir, necesitas ayuda. De pronto puedes dedicar tu fuerza para que ellos puedan sobrevivir o vivir y se mantenga en el tiempo. Es por eso que muchas empresas invierten en proyectos de código abierto, porque a ellos les conviene y necesitan que los proyectos estén vivos. Entonces, de esa manera, contribuyendo, ayudan a que se mantenga vivo y poder seguir usando su software, su aplicación. Lo otro es que aprendes conocimiento y aplicas conocimiento, perdón, aprendes y aplicas conocimientos profesionales. Nada que ayudas. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en redes sociales, no era mi área profesional, y aprendía cómo programar, trabajar con cosas de marketing, hacer campañas, es decir, aprendí cosas que probablemente no las conocía antes, entonces puedo aplicarlas allí y aprenderlas. O, por ejemplo, si ya sabes pues, programar y de pronto te dedicas a programar, puedes aprender cómo trabajar allí con otro esquema, en otra forma. Entonces es muy útil porque creces también a nivel profesional, no solo en tu área, sino inclusive en otras áreas, se colabora en otras. El otro es que también conoces gente de todas partes del mundo, una vez empiezas a trabajar en un proyecto, a veces empiezas en la misma comunicación, empiezas a conocer personas que tiene otra cultura, otro idioma. Y entonces es interesante porque aprendes culturalmente cómo son las cosas en otro lugar del mundo. E inclusive también puedes aprender forma de trabajar. A veces ellos dicen, no, mira, yo utilizo esta forma, esta herramienta para trabajar, pero la usaba la otra. Entonces tú mismo vas creciendo tanto profesional como espiritualmente.
Y bueno, la verdad es que puedes ir a eventos, de pronto se organizan eventos de las comunidades, puedes ir a eventos, inclusive a veces viajar por el mundo, acumular grandes experiencias, y son cosas que probablemente lo ideal es que van a estar buscando. O sea, mucha gente colabora buscando un tipo de cosas y a veces nunca ocurren, pero es genial cuando a veces no lo estás esperando, colaboras porque te nace, y luego estas cosas vienen, digamos, poco a poco vienen de pronto. Entonces, esa es mi recomendación. Y bueno, lo último que hace un lugar mejor, porque ya pones tu grano de arena y así contribuyes, digamos, a la sociedad, un poco al movimiento de las comunidades de open source, a que sean cada vez mejor. En mi caso, bueno, yo cosas que he logrado que contribuir es que he hecho grandes amigos, inclusive varios compadres que tengo, han sido todo gracias al contribuir al proyecto open source. He conocido gente que tiene el mismo interés y pues me ayudó a crear esas amistades a lo largo de los años. He tenido experiencias increíbles, por ejemplo, organizaba eventos donde a veces cuando lo terminaba como que, wow, fue lo que quería hacer, por ejemplo, en el que trabajo, organicé eventos y cuando después pues, hice al final como, wow, me da satisfacción de que toda esta gente se enteró de que existía, de que pude colaborar, o que un evento que yo veía en un país se pudo hacer en mi lugar. Eso me ayuda, por ejemplo, con su trabajo, a veces cuando colaboras en proyectos open source, es una forma muy fácil de conseguir trabajo. Porque, por ejemplo, si no tienes experiencia, vamos a estar recién graduado, y por ejemplo, un diseñador y no tiene experiencia, o no vas a conseguir ningún cliente, y te pide un portafolio, a veces puedes mostrar todas tus colaboraciones que has hecho, proyectos de open source, y los logos que están usando, entonces de esa manera, pues, tienes un currículo muy grande. Por ejemplo, a veces he conocido traductores que le dicen, ¿tú sabes usar tal software? Yo, sí, claro, soy el traductor de ese software en español. Entonces, inmediatamente, pues, son contratados porque saben que conocen y están involucrados en las comunidades. En mi caso, me han llevado a viajar para 11 países para evangelizar sobre el código abierto. Conozco gente que he conocido muchas partes del mundo, todo eso por simplemente dedicar unas horas a la semana para colaborar en proyectos de open source. Y lo otro que te pasa es satisfacción que ayuda a otros, que a veces al resolver un problema para un código fuente o algo que en ese proyecto le sirvió a otra persona e hizo su vida mejor, al ser un poco sencillo o exagerado, es a veces afectarnos a alguien en para bien, por así decirlo. Y bueno, entonces espero que una vez que hayas visto todo eso, analices y pienses y desees colaborar, digas, bueno, ya sé que colaborar en tal área. Entonces te recomiendo que corres a tu comunidad preferida y comienza a colaborar. Preferiblemente, recomiendo empezar por las locales, ya que de esa manera fortaleces lo que hay en tu ciudad, en tu región, y luego poco a poco puedes ir creciendo. Entonces, todo vas a la comunidad local, luego vas a la de tu departamento, provincia, estado, como lo llames, luego vas a la de tu país, luego vas a las globales, y así poco a poco vas creciendo como tal. Y bueno, básicamente eso es lo que les quería comentar sobre cómo puedes colaborar. Espero que se hayan dado cuenta que no solamente es necesario saber el programador para colaborar, puedes colaborar de otras formas, haciendo otras actividades. Y bueno, espero que haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda o pregunta, ahí la pueden hacer a continuación. Y bueno, ahí tienen mis redes sociales, mi correo electrónico, en caso que necesiten, y mi blog. Y bueno, entonces, gracias por la invitación y espero que empiecen a colaborar con los proyectos de código abierto.